Hola, buenas noches. Bienvenidos a Facebook Live, Poder Humano para tus Sueños. Un espacio pensado para que los emprendedores y la ciudadanía en general comparta con nosotros conocimientos acerca de la tecnología, innovación, emprendimiento y nuevas dinámicas que se están dando en nuestra ciudad. Les presento a mis compañeros que me acompañan la noche de hoy. Comencemos con yo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Timana. Yo soy el coordinador general del Centro de Creación de Contenidos Culturales de Pasto, el proyecto CREA, una iniciativa de la Fundación Parques of Pasto. Y también saludamos a Luis Arteaga. Hola, muy buenas noches para todos. Yo soy emprendedor de aquí de Parques of Pasto. Tengo un emprendimiento que se llama Minkai. Se enfoca pues en la transferencia y comercialización de tecnología y también en el acompañamiento y coaching a los empresarios. Y por último, le cedemos la palabra a Helber Morán, un emprendedor y además director de Parquesoft. Bueno, muy buenas noches para todos. Una alegría estar nuevamente aquí compartiendo conocimiento, debatiendo sobre muchos temas interesantes y chéveres frente al emprendimiento. Qué bueno que nos sigan, qué bueno que se conecten y qué bueno que tener tanta gente joven, entusiasta y emprendedora que quiera compartir conocimiento. Y tenemos un invitado muy especial, se trata de Giovanni. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Alejandra. Mira para allá. Mi nombre es Giovanni, muchas gracias por la invitación, soy un artista digital y nada, estoy desarrollando aquí en Parquesoft un proyecto llamado CREA, dentro del cual estamos 5 equipos y bueno, supongo que hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. A continuación, Helber, ¿nos puedes compartir el video? Es un video que nos comenta cuál es esa situación mundial acerca de las industrias creativas y por qué naranja. Entonces, con esto vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Los invitamos a ver el siguiente video. ¿Por qué la cultura no vale nada? Existen aquellas cosas que sabemos que conocemos. Existen aquellas cosas que sabemos que desconocemos. Y existe aquello que no sabemos que desconocemos. Algo que mucha gente no sabe, que desconoce, es la capacidad de los músicos, los actores, los diseñadores, los arquitectos, los cantantes y en general de los creadores de ideas para generar riqueza y empleos. El 6.1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Si este número correspondiera a un país, sería la cuarta economía más grande del mundo, reportando 4.3 billones de dólares. 20% más grande que la economía de Alemania o 2.5 veces el gasto militar mundial. Sería la novena potencia comercial del planeta, exportando bienes y servicios por más de 646 mil millones de dólares, creciendo el 134% entre los años 2002 y 2011, duplicando las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Contaría con la cuarta fuerza laboral global, pues emplearía más de 144 millones de personas, casi la misma cantidad de puestos de trabajo en todo Estados Unidos. A este motor de desarrollo, basado en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad, lo llamamos la economía naranja. Creemos que en ella hay una oportunidad infinita para crear los empleos dignos y el desarrollo sostenible necesarios para 107 millones de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. En el siglo XIX dejamos pasar la revolución industrial y durante el siglo XX nos quedamos atrás en la revolución tecnológica. Hoy podemos darles a nuestros jóvenes la oportunidad de liderar la revolución digital. La cultura de Latinoamérica y el Caribe vale mucho. Aprovechémosla. ¿Quieres saber cuánto vale la economía naranja de tu país? Descárgala y pasa la voz. Como ustedes se pueden dar cuenta, la industria naranja tiene un gran potencial. Y el objetivo de hoy, de este Facebook Live, es sacarle el jugo a la naranja. Giovanni, coméntanos algo muy especial. Sabemos que tú eres un emprendedor de 31 años, que eres ingeniero mecánico, hiciste un doctorado de motores y ahora eres artista. ¿Cómo fue ese cambio y por qué llegaste hasta esta industria?
Bueno, en realidad no hice un doctorado, empecé a hacerlo, pero me retiré. Sí, bueno, yo desde muy temprano yo sabía que a mí los computadores me encantaban. O sea, mi primer computador lo tuve como a los 14, 15 años y desde eso ya no me pude despegar de ellos. Y a pesar que yo estudié ingeniería, yo sí continué haciendo cosas, digamos, autodidacta, ¿no? Empecé aprendiendo fotografía y luego empecé aprendiendo un poco de ilustración. Y nada, llegó un punto en la vida donde dije, bueno, si no tomo la decisión de dedicarme a lo que me apasiona, a lo que me gusta, es ahora o ya no es nunca. Y nada, pues arranqué, empecé en algún lugar, no necesariamente fue el mejor lugar, pero poco a poco, digamos, todo ha empezado a tomar sentido. Sí, empecé, como te digo, empecé haciendo ilustraciones y luego dije, bueno, ¿por qué no las hacemos en un computador? Y me compré una pequeña tabletita súper barata. Empecé a hacer ilustraciones y dije, bueno, vamos a aprender animación. No sé cómo se hace, pero tengo YouTube. Y aprendí a hacer animaciones y bueno, ahora estoy haciendo realidad aumentada y luego yo no sé qué voy a hacer. Pero yo creo que así es el camino. Gracias, Giovanni. El tema de buscar, ser apasionado, compartir conocimiento también nos lleva a ampliar, por supuesto, todas aquellas acciones que nos hacen mejorar cada día en la industria. Compañeros, después de ver el video, ¿qué podemos concluir? ¿Qué es la industria naranja? Bueno, yo quisiera decir que la economía naranja se convierte para territorios creativos como el departamento de Nariño en una gran oportunidad para todas esas apuestas culturales, esas apuestas artísticas que existen en el territorio, para comenzar a utilizar ese gran potencial que tiene las nuevas tecnologías de la información para llegar a otras latitudes, para generar precisamente nuevos escenarios donde todo ese concepto cultural y todas esas producciones que están realizando se compartan con otras personas, se compartan de otra forma. Y cuando nosotros hablamos de la economía naranja, pues hablamos de esa gran oportunidad que existe en todo lo que tiene que ver desde la animación, desde el tema de la producción de audio, diferentes alternativas que nos van a comenzar a cambiar la visión. Ya no hay que hacer simplemente música pensando, o más bien la invitación sería para los artistas del audio, para los músicos, que no solamente piensen en el tema de crear canciones frente a su apuesta artística, sino que también piensen en la musicalización que necesitan las películas, en la musicalización que necesitan las animaciones. Y bueno, cuando uno está hablando de animación, está hablando de un montón de profesionales, desde arquitectos, músicos, animadores, artistas visuales, ingenieros de sistemas, un sinnúmero de posibilidades que sin duda genera una cantidad de trabajo impresionante. Entonces, para mí la economía naranja es una nueva apuesta que ya en el país tiene toda una normatividad, también muy discutible, frente a lo que sacaron como ley, pero sin duda que se vuelve una gran oportunidad para los gestores culturales. Y John Timaná, tú que has trabajado con este gran proyecto que es el Centro de Creación Cultural Digital de Pasto, el CREA, que has estado con tantos cultores culturales, ¿qué piensas, cómo lo han tomado y esa economía naranja, cómo ves que ellos la estén explotando? ¿Tenemos esa posibilidad? Bueno, yo quiero compartirles que desde la coordinación del CREA, del Centro de Creación, se ha evidenciado en realidad que el talento nariñense, que el talento de nuestra región es bastante. Entonces, por eso mismo, hacemos hincapié en que partimos de que creemos en la gente, desarrollamos apuestas por la gente y después también hacemos unos espacios como unos espacios de creación, como el Centro Cultural CREA, que lo que busca es brindarles esas oportunidades. Vemos cómo desde el sector cultural existen nuevas apuestas, así como lo comparte Giovanni, también lo comparten diferentes actores también de música, de diseño, de fotografía, de ilustración, de actuación, de otro tipo de artes, de otro tipo de actividades y acciones artísticas y culturales que tienen una gran oportunidad haciendo uso a una de las tecnologías, como lo evidenciamos en este semestre,
Fueron alrededor de 57 personas participantes en la convocatoria, de las cuales 11 quisieron participar con sus proyectos, pues dado que el proyecto contaba con un apoyo, entonces nosotros hemos decidido que 5 iban a ser apoyadas, y estas iniciativas son las que actualmente han desarrollado ese proceso. Vemos cómo desde el talento de la gente, desde los espacios de creación, se pueden brindar estos escenarios en donde se evidencia que la economía naranja es una gran oportunidad de desarrollo en el territorio. Y nosotros lo hemos evidenciado, estamos justamente en ese proceso y continuaremos desarrollándolo, más aún sabiendo que ya existe ahora una capacidad instalada, porque los profesionales, los creativos, todas estas personas, realizadores audiovisuales, creadores, se han formado también en el espacio del CREA para poder continuar unos desarrollos, unas iniciativas y unos emprendimientos que seguramente van a dar de qué hablar en el futuro y sacarán unos productos muy, muy interesantes. En estos 14 años en Parque Sop Pasto hemos sido provocadores de nuevas iniciativas. Es por eso que ahora reto a mi compañero Giovanni para que mientras realizamos este Facebook Live, tú vayas realizando una ilustración y al final nos puedas sorprender con la magia de la tecnología y, por supuesto, la creatividad que tú tienes como emprendedor, ¿vale? Vale, de una. Listo. Empiezo. Listo, de una. Compañeros, los artistas, entonces, en conclusión, podríamos decir que pueden insertarse a la economía naranja. ¿Ustedes creen que una forma de asociación, por ejemplo, lo que está pasando con los colectivos de teatro, de artes escénicas y música, ya es un paso para comenzar a fortalecer este sector? John, tú tienes mucho conocimiento acerca de los nodos culturales que se están fortaleciendo en el territorio. Cuéntanos la experiencia. Bueno, yo partiré de algunas participaciones en las cuales he estado. He participado de nodos culturales del Ministerio de Cultura. También soy consejero del Consejo de Cine de aquí de Nariño. He visto que existen unos procesos de organización y cabe resaltar que en realidad gran parte del aprovechamiento de esas nuevas oportunidades nace en la organización de comunidades, nace en la organización de los sectores, nace en la organización cuando formamos colectivos, nace cuando las personas deciden agruparse y trabajar en conjunto. ¿Por qué sucede? Que los retos de la economía naranja o de las industrias creativas y culturales requieren no solamente de uno o tres profesionales, requieren de docenas de profesionales, y solo se puede lograr dar una oferta, generar un mercado, cuando existen unas potencialidades donde producir es posible y producir en cantidad es mucho más posible aún. Entonces, es de en verdad muy importante que las personas nos organicemos, que los sectores nos organicemos para poder ver nuevas oportunidades, desarrollar nuevos caminos, nuevas apuestas y, por supuesto, hacer un buen uso de la tecnología que ya está ahí a la mano para poder desarrollarlo. Entonces, es una apuesta y también un reto, porque requiere también aprender a convivir, aprender a trabajar juntos. Requiere sobre todo de llevarse muy bien con los demás, de ganar habilidades sociales, de también centrarse en generar productos, procesos o servicios para poder ofrecerlos sea al mercado, a las comunidades, a las entidades, a las organizaciones, empresas privadas, empresas internacionales que requieren de estos servicios. Entonces, es de suma importancia la organización y, por supuesto, la creación o la vinculación a cualquiera de estos nodos, colectividades, agrupaciones que hacen es fortalecer en realidad estas apuestas. Joan, tú hablas de un tema muy interesante, el cual es ya hay una vinculación de un mercado hacia los productos que se realizan en estos sectores tan importantes que hacen parte de esta economía naranja. Helbert, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué deben tener en cuenta este comercio creativo a la hora de vender sus productos o servicios? Hay unas nuevas tendencias, el mundo se está moviendo de una forma diferente. Hoy por hoy todo el marketing ya no se hace de la manera tradicional, ya no estamos vendiendo a través de los mecanismos tradicionales. Entonces, ahí es donde nos exige que todo ese pensamiento creativo que tienen los artistas visuales, diferentes profesionales, comiencen a explorar nuevas alternativas. De hecho, ya muchos lo están haciendo.
Y hoy por hoy en el marketing digital se pueden encontrar y muchos de ellos están conectados y me parece genial invitarlos también a que posteen y nos escriban qué tipo de iniciativas están realizando de manera de arte digital. Cuando nosotros arrancamos en Parquesoft pensábamos que todo era software. Hoy en día nos damos cuenta que hay una gran posibilidad, por no decirlo, la mayor oportunidad gigante que tiene hoy por hoy nuestro departamento de Nariño es utilizar las nuevas tecnologías de la información para hacer de la economía naranja una gran oportunidad para nuestro territorio. Queremos ver a gente que esté produciendo animaciones 2D, animaciones 3D. Queremos ver, y lo hemos tenido en Parquesoft, gente muy fuerte con una gran capacidad para hacer videojuegos como Joan España, y gente muy buena para hacer ilustraciones. Hay muchos chicos aquí en Pasto que son buenos para ilustraciones y ahí digamos que cuando uno habla de modelo de negocio y de nuevas oportunidades de negocio, uno está pensando en que debemos imaginarnos cosas nuevas. Tú, Luis, desde tu conocimiento, desde esa propuesta de valor que siempre has hecho el coaching con los diferentes emprendedores, ¿cómo miras esa innovación que tienen que hacer en su propuesta de valor para generar propuestas nuevas? Sí, bueno, pienso que las industrias creativas y, digamos, también culturales tienen como una mayor ventaja frente a los otros emprendimientos, ya que se basan mucho en la creatividad y este valor agregado puede darse de alguna manera un poco más puntual en sus emprendimientos. Sin embargo, sí es importante tenerlo en cuenta, ya que pues va a ser el que nos va a generar esa ventaja competitiva. Hay como para aclarar un poco y digamos que se ha presentado mucho en los emprendimientos cuando se habla mucho de propuesta de valor, es cuando se genera valor hacerlo de una manera tanto cuantitativa como cualitativa. Si bien nosotros generamos valor a los diferentes clientes, lo hacemos basados de una manera cuantitativa cuando logramos generar de alguna manera unas estadísticas favorables, positivas en cuanto a precio, en cuanto a economía, en cuanto a reducirle también diferentes acciones. Pero lo más importante cuando generamos valor es hacerlo de una manera cualitativa cuando tocamos esa parte de las emociones, ya nos metemos con la parte de lo social, generamos o volamos y generamos esa imaginación, podemos generar nuevas experiencias a través del valor agregado. No solo es pensar en dar un poco más, sino también conocer muy puntualmente el cliente, si bien estamos en industrias creativas y industrias culturales, no solamente las consumen los mismos que están en el sector cultural y creativo, sino que podemos ampliarnos a diferentes sectores como el empresarial, educativo, el sector del campo, en los que de alguna manera ellos consumirán nuestros productos o servicios, pero tenemos que enfocarnos en qué necesidades puntuales tienen ellos y que también buscan vivir nuevas experiencias. De ahí que es importante pues que el valor agregado sea un poco más cualitativo que cuantitativo. Luis, tú has dicho algo muy interesante. Las industrias creativas necesitan generar un valor agregado a sus propuestas para que sean innovadoras y para que la atracción de público sea la más óptima. Pero también llega a mí una duda. Si nosotros producimos economía naranja, ¿cómo los artistas pueden proteger sus obras? Háblanos acerca del derecho intelectual. Bueno, sin duda alguna, toda idea de negocio, pues, si no está protegida de alguna manera, o sea, las ideas pueden pensarlas cualquiera y las ideas son de quien las realiza. Cuando nosotros desarrollamos ya como tal un emprendimiento, sea de la economía naranja, sea de diferentes industrias, nosotros debemos tener en cuenta que el derecho intelectual, la propiedad intelectual, deben estar muy bien cubiertos. Esto no solo para generar, si bien una seguridad y una protección en nuestro producto o servicio, sino que también con el fin de que podamos nosotros tener un respaldo y empezar a posicionar esa marca, que es como lo más complejo que debe hacer cualquier emprendimiento. Si bien pues hay productos o servicios que he conocido de algunos emprendedores que tienen ese derecho de marca, esa propiedad intelectual formalmente legalizada, no lo han logrado explotar. La idea de uno poder generar esa propiedad intelectual es de explotar tu marca, de poder posicionarla, de generarla en nuevos mercados, y eso se logra pues generando una propuesta de valor, digamos que atractiva a nuestros diferentes clientes,
de vender sentimientos, dirías tú, Luis? O sea, necesitamos, ¿y cómo el arte? ¿El arte puede vender sentimientos? Claro, creo que pues es más fácil para los artistas hacerlo porque digamos que uno puede, o gráficamente, o con los sonidos, o con diferentes producciones, sentirse identificado con los diferentes productos o servicios. Más que todo, pues sí vender sentimientos, vender experiencias, y que uno se sienta identificado y que se sienta como parte de uno ese servicio y que lo complemente en sus acciones cotidianas y que esa marca se vuelva parte de uno, que uno quiera seguir consumiendo. Se genera el valor agregado cuando uno empieza a volver a consumir los productos o servicios que ha generado dicha organización. Yo ahí quiero agregar algo, y es que cuando uno habla de la economía naranja es esa gran oportunidad que da el entretenimiento. Hoy por hoy muchos consumimos videojuegos, películas, música, y estamos conectados viendo libros electrónicos, utilizamos un sinnúmero de cosas que se hacen a través de la utilización de las nuevas tecnologías, pero es arte. Entonces, la gran invitación sería, señores artistas, señores cultores que tenemos en nuestro departamento, que saben tanto de patrimonio y que crean tantas cosas hermosas, que utilicen las nuevas tecnologías para comenzar a migrarse a un mundo gigantesco de oportunidades, y sin duda también que comiencen a conectarse con la posibilidad de que lo consuman de diferentes maneras, no solamente en un concierto, sino la gente se puede conectar hoy por hoy en línea y mirar lo que la gente está haciendo. Y ahí es donde comienzan a conectar los sentimientos, porque te puedo llevar, yo que soy pastuso y que, digamos, si viviera en otra parte, puedo escuchar la guaneña desde cualquier parte, pero también puedo ver qué está ocurriendo en mi territorio desde otra parte. Entonces, esa es como la gran oportunidad de las economías naranjas, y esa oportunidad de generar valor a partir de unirse al sentimiento. Entonces, yo veo también una gran oportunidad económica para todos los cultores y todos los artistas que tenemos en nuestro departamento, porque hay una capacidad gigantesca. Yo ahí he hecho una pregunta diciéndole a la gente qué iniciativas de arte digital o emprendimientos de arte digital tienen. Todavía no nos responden, seguimos invitando. Ahí se conectó Joana es una chica que está participando en todo el tema de creación de videojuegos. Entonces sí los invitamos a que nos cuenten qué han hecho en torno a iniciativas de arte digital o iniciativas de la economía naranja. Sobre lo que ustedes nos comentan, la tecnología se convierte en un detonante de todos estos sectores culturales. ¿Cómo se ha venido manejando? ¿Cuáles son esas primeras prácticas de exploración, John? Bueno, me gustaría resaltar, para continuar con la temática de la economía naranja, que ahí abarca también, además de los sectores culturales, hablamos de sectores culturales cuando hablamos de actuación, de danza, de teatro, de cine. Hablamos de estos sectores culturales cuando decimos producciones audiovisuales, cortometrajes, largometrajes, ilustración, animación, modelado digital, desarrollo de videojuegos. Todas estas temáticas y otras tantas que seguramente se me escapan son las que están definiendo como economía naranja, que hacen parte de las industrias creativas y culturales. Estas, como tal, como todo campo de conocimiento actualmente, tiene una incidencia frente a la tecnología y viceversa. Ahora, lo que existe es una apropiación de la tecnología para continuar realizando las mismas labores artísticas, las mismas pasiones, las mismas emociones, la misma capacidad creativa que tiene el talento de la región para poder asimismo potenciarlo. Entonces, las tecnologías son significativas cuando hacemos un uso provechoso de las mismas, y sobre todo cuando las enlazamos y trabajamos coherentemente con el propósito del artista. El artista, como propósito, tiene crear su arte, el arte de arder, le estaba definiendo en un post que publicaba en el CREA. Se define el arte de arder porque es el arte de la creación, de darse a su obra misma y de realizarse en ella, autorrealizarse en ella. En este sentido, las tecnologías lo que nos brindan son nuevas oportunidades de creación, nuevas oportunidades y nuevos caminos de arrancar nuevas iniciativas, así como el compañero Giovanni, que arranca iniciando unos procesos, pero que actualmente desarrolla otros tantos y al futuro en realidad continúa en la expectativa de qué más puede aprender, qué más puede desarrollar, qué más cosas están por hacerse. Y es justo la tecnología y el buen uso de esta que nos permiten hacer hincapié en eso nuevamente,
que la capacidad creativa de la gente es muy grande y es a través de las tecnologías que se puede potencializar. De acuerdo, John. Dentro de todas estas dinámicas muy interesantes para el sector cultural y también una oportunidad para el sector digital, existen esas actividades sinérgicas donde las personas se encuentran, porque necesariamente yo soy un artista cultural, pero no necesariamente tengo unas habilidades tecnológicas. ¿Cuáles son esos espacios que los artistas pueden encontrar en la ciudad, John? Bueno, para iniciar, les comparto la experiencia. Primero, el Centro Cultural CREA abrió las puertas para en este semestre para abrir y para compartir conocimientos, para traer a profesionales a compartir nuevos conocimientos, principalmente del sector cinematográfico. Hablamos de un docente que fue Alfredo Marcelli, quien es director de cine experimental, productor, también hace unas diferentes acciones artísticas, realización, producción, actuación, baile. Entonces es un profesional muy íntegro, por lo cual ha compartido esas experiencias con otros profesionales ya de las industrias, que también son realizadores, son animadores, son diseñadores, son personas que han estado trabajando en el medio y han encontrado que este conocimiento, esta experiencia, les ha potencializado los conocimientos y las aplicaciones que ellos han tenido. Este tipo de espacios los abrió gracias a Parques of Pasto. También entendemos que también hay nuevas oportunidades en el autoaprendizaje, así como lo hacía mención Giovanni. Están mucha información de cómo manejar nuevas herramientas en YouTube, en canales de interacción. Muchas personas están compartiendo en sus redes sociales cómo hacer. Hay muchos grupos de autoformación. Entonces, el conocimiento está presto ahí. Lo que hay que hacer es buscarlo. Sentarse, investigar, resolver, compartir, contactar, llamar y procurar siempre generar una relación gana-gana en donde todos estemos participando activamente y todos podamos beneficiarnos de estos conocimientos adquiridos en el entorno de la economía naranja. También quiero hacer hincapié en que hay nuevas oportunidades y ya se ven aquí en nuestro territorio. Quiero comentarles, por ejemplo, como un ejercicio, el proyecto de Viva la Música, en el cual también participé como técnico hace ya casi un año y medio, también fue apoyado gracias a la Fundación Parques of Pasto. En ese entonces también se desarrollaron unas apuestas de las industrias creativas y culturales, desarrollando más de 30 contenidos de videos musicales de aquí de nuestro territorio. Fueron más de 60 artistas invitados. Todas estas personas tuvieron la oportunidad de pasar todo el contenido que tenían musical, hermosísimo, ahora a contenido audiovisual. Y esto obviamente se potencializó, porque es más, ya viene seguramente una nueva temporada, ya nos han de estar compartiendo los compañeros, y asimismo han habido otros casos puntuales, como por ejemplo Lucio Feoyedki, es más, quien hizo un ejercicio de crowdfunding, en donde financió su trabajo discográfico, ¿sí? Vemos cómo hay nuevas oportunidades. Asimismo, hay nuevas apuestas que podemos hacer, porque aún es un mercado, aún es un camino por explorar, en donde, por ejemplo, el sector teatral aquí en la ciudad de San Juan de Pasto es bastante fuerte, ¿sí? Tenemos la Guagua, tenemos el Alep, tenemos el Imperial, tenemos otros espacios de formación en las universidades, Teunar, Unicorni, etcétera, etcétera, en donde ellos también tienen la oportunidad, así como muchos otros sectores, como el de danza, como incluso hasta la de gastronomía también. Entonces, todos ellos pueden entonces encontrar, como ejemplo, en el sector audiovisual, una vitrina para mostrar lo que son y hacen, para poder evidenciar y potenciar sus ofertas y también las ganancias que ellos tienen en cuanto a conocimiento y aplicación. Giovanni, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo recibiste este espacio? ¿Cómo recibiste la experiencia Parques of para fortalecer en cuanto a tu idea de negocio que está ligado al tema cultural? Vale, pues digamos que antes de Parques of, yo tenía ideas, pero sin embargo como que no me atrevía como a hacerlas, o sea, lo veía muy difícil. Sabía que quería hacerlo, pero no, decía no, me daba a mí mismo, digamos, excusas para no hacerlo. Esto es muy complicado, tengo que aprender a programar, tengo que aprender esto otro. Y Parques of fue como esa excusa para no tener excusas. Y bueno, me lancé y al principio tuve ayuda de un amigo, que fue el con el que pude hacer el demo.
lastimosamente él ya no pudo continuar y yo quedé como que wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no sé utilizar Unity, yo no sé hacer videojuegos, yo no sé programar. Fue un momento así como de desesperación porque me quedé solo. Sin embargo, yo sentí todo el apoyo de toda la gente, o sea, sentí que no estaba solo. John, yo creo que John es de las personas que más ha estado ahí con todos nosotros, apoyándonos en todo aspecto, en el más mínimo detalle. Incluso fue conmigo al colegio a pedir las tabletas. Entonces sí, o sea, he sentido ese apoyo y ese mismo apoyo me ha hecho sentir más fuerza, más, como creer más en mí mismo, como que sí soy capaz y sí se puede. Y nos hacen dos preguntas, María Alejandra, Diana e Iván Restrepo. Los dos hablan sobre el apoyo económico y precisamente lo que tú te refieres. O sea, ¿por qué no apoyan monetariamente los proyectos artísticos y por qué la economía naranja en nuestro departamento es tan simple, digámoslo de alguna manera, porque no hay el apoyo? Yo creo, y los invito a todos también para que participemos y nos comenten lo que piensan frente a eso. Particularmente yo creo que los emprendedores no debemos ver barrera en el tema monetario. Sí necesitamos cosas, por ejemplo, tienen hoy por hoy un centro de emprendimiento digital y tecnológico como es esta sede donde está ParqueSoft aquí en el corazón del Parque de los Niños, donde estamos invitando a todos los gestores culturales, a los artistas, a que vengan y nos inventemos nuevas propuestas. Obvio, organizados, con un proyecto claro, con un límite, digamos, de cómo lo vamos a convertir en realidad, pero tienen un apoyo que hoy por hoy, pues, que, o más bien, que antes no lo teníamos y hoy por hoy creo que nos envidian muchas ciudades de nuestro país porque no cuentan con toda la tecnología y con toda la infraestructura que hoy por hoy está disponible. Porque sí se necesita, si yo quiero buscar un apoyo monetario, si yo quiero buscar recursos económicos, sí necesito tener algo que mostrar, lo que nosotros en los otros emprendimientos llamamos el producto mínimo viable. Y ahí es donde le decimos a la gente, juéguensela, dedíquenle tiempo, ¿qué más podemos perder? Digamos, si llevamos un tiempo dedicados a nuestros sueños, ¿por qué no le vamos a dedicar un tiempo a construir un cortometraje, a construir una nueva identidad para poder desarrollarme como youtuber o hacer un videojuego o generar algo distinto? ¿Por qué no jugármela para hacer ese producto mínimo viable que me permita mostrar ese contenido cultural puesto en nuevas tecnologías para que muchas personas me puedan ofrecer recursos, incluso para poder participar de convocatorias? La gente en ocasiones no participa de convocatorias porque no tiene que mostrar, no hay un antecedente inicial. Y cuando John Timana hablaba sobre Viva la Música, sobre otras iniciativas también, porque hay muchas iniciativas que se han hecho desde la Universidad de Nariño, desde el CESMAC, desde la Mariana, desde los grupos organizados. Hasta hace poco, creo que principios de este año, estuvimos con la gente de Alep Teatro, facilitándoles también unos equipos para una película que ellos estaban haciendo. Entonces, no debemos mirar el tema, y es como la invitación a los chicos que nos están escribiendo, y creo que Iván lo orienta en ese sentido. No necesitamos recursos económicos, lo que necesitamos es las ganas, la berraquera y ese impulso que los emprendedores tenemos cuando nos reunimos entre nosotros, cuando llegamos a ParqueSoft y nos encontramos como un loco como John Timana, que está dispuesto a ofrecerles todo para que hagan su emprendimiento, con otra persona súper estructurada en procesos de identificación de propuestas de negocio, como lo es Luis, y un equipo pues de comunicaciones muy bueno que tenemos aquí en ParqueSoft, como el que compone María Alejandra, Sebastián, John Obando, que ellos están ahí detrás de cámaras ayudándonos para que esto salga perfecto. Sí, complementando un poco lo que tú dices, creo que más allá de la idea de negocio, que sí es fundamental, y también pues digamos que desde mi parte, de mi profesión como administrador de empresas, pensaba al inicio también cuando empecé el emprendimiento mucho en la parte del dinero, porque pues digamos que por mi formación nos basamos mucho en la parte monetaria y la parte de finanzas, pero también creo que es importante
mirar los aspectos que van alrededor de todo el modelo de negocio. Es muy importante, creo que la asociatividad juega un papel fundamental en el momento en que uno puede articularse con otros emprendimientos, puede articularse con unas entidades que pueden apoyarlo, como lo decías tú, iniciativas que se han generado desde Parques of Pasto, desde la Universidad de Nariño, desde diferentes entidades. Creo que esa asociatividad, y a veces somos muy ajenos y nos enfocamos mucho como emprendedores a desarrollar como tal nuestros productos o servicios o nuestra idea de negocio, y dejamos de lado todo ese proceso que enfoca el modelo de negocio. Va más allá de crear un producto, de generar una propuesta de valor, sino de unificar muchos procesos y muchas variables que a veces son externas y también internas. Cuando nosotros compilamos toda esa cantidad de variables, podemos empezar a generar, digamos, que un modelo de negocio ya estructurado, y pues obviamente los recursos pueden darse de alguna manera, de una manera más fácil, o no solamente pues que sea la parte económica, sino que un aporte en especie, un aporte, digamos, de transferencia de conocimiento puede ser muy vital para estructurar una idea de negocio y seguirla, digamos, desarrollando de una manera estructurada. También quisiera agregar que depende mucho en realidad del momento en el que esté el emprendimiento, la iniciativa, depende mucho de eso, porque es muy diferente lo que necesita alguien que está iniciando, alguien que está comenzando, alguien que ya tiene una fase de un emprendimiento consolidado o alguien que ya tiene una empresa que ya está trabajando, ¿vale? Entonces, empecemos por ahí. Aquí se ha brindado la oportunidad en el Centro de Contenidos, el Centro Cultural CREA, la oportunidad de que personas que han tenido procesos anteriores que puedan formalizarlos, que puedan trabajar sobre ellos y que también puedan afianzar unas herramientas de gestión, de administración, unas herramientas en conocimientos aplicados para que puedan cada vez fortalecer esa iniciativa. A futuro que se convierta en un emprendimiento consolidado y, ¿por qué no?, a largo plazo una empresa muy fuerte que construya y que además brinde oportunidades a otras personas de desarrollar lo que más les apasiona aquí en nuestro territorio y no que tengan que irse a otras ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, en donde esa industria, la industria creativa y cultural, es mucho más fuerte o están haciendo mucho más rápidamente. Algo que es en verdad muy importante, y es cuando somos emprendedores iniciales, cuando estamos novatos, cuando tenemos ideas y queremos sacarlas adelante, lo principal es la asociación, lo principal es vincularse a alguien. Lo importante es empezar a compartir. ¿Qué tengo que compartir? Lo que sé hacer. Eso es el primer valor agregado que uno tiene como persona, como profesional, como artista, como cultor. Mi saber hacer es mi principal valor agregado. Cuando yo lo fortalezco, cuando yo me vuelvo un experto y después puedo compartir eso, eso tiene un valor para las otras personas, porque he recorrido un camino que las otras personas están iniciando. A partir de ahí, entonces nosotros iniciamos procesos de asociatividad, procesos de gestión en común, procesos colectivos, de economías colaborativas, de inteligencias colectivas, inteligencias en donde nosotros nos asociamos y hacemos procesos en conjunto. Ahora, si no soy un proceso que está arrancando, sino un emprendimiento que está consolidándose, busco herramientas, busco espacios, busco escenarios de participación para acceder a financiación, para acceder a nuevas herramientas, a nuevos conocimientos especializados. Esos espacios esperamos también ofrecerlos, pero también sabemos que se encuentran en otros escenarios, principalmente en el de la autocapacitación. Cuando nosotros somos unas empresas fuertes y consolidadas, entonces lo que buscamos más bien es expandirnos y buscar nuevos contactos, alianzas, para lo cual entonces la invitación es a continuar haciendo conexiones. Los eventos de networking son muy importantes. Es más, nosotros hemos fomentado el networking en el sector cultural y también esperamos que se pueda brindar el espacio para que sea intersectorial, en donde los artistas puedan compartir su saber hacer y también las empresas de tecnología puedan compartir lo que hacen y compartir y ahora mezclar. Sería interesantísimo ver las apuestas que se pueden lograr desde la academia, desde el sector empresarial, desde las instituciones gubernamentales, desde los creativos, de todas estas personas para hacer unas nuevas apuestas que, por supuesto, dejen unas ganancias para todos, tanto personales y profesionales. Muchas gracias, John. Helbert, cuéntanos en breve, por favor, ¿por qué Parques of Pasto ha sido movilizador de estas iniciativas? En un principio, con ViveLab Nariño,
que fue una iniciativa que trajo grandes resultados a nuestro departamento a nivel de entrenamientos entre básicos, avanzados, que Luis nos puede comentar el impacto. Pero ¿por qué ParqueSoft ha sido inquieto en cuanto a esas temáticas? Bueno, hay una cosa que tenemos clara y es que en la ciudad de Pasto y en el departamento de Nariño no solamente hay buenos ingenieros de sistemas, no solo hay buenos profesionales en un sinnúmero de áreas, sino también existe por cantidades y en todas partes y en todas las familias hay alguien que es el artista y es un artista bueno. Entonces, cuando uno se encuentra con un territorio donde abundan los artistas, pues uno comienza a preguntarse qué tipo de oportunidad existe. En ese proceso que hemos hecho con de intentar visualizar cuál es el futuro, no solamente de ParqueSoft, sino de la industria digital aquí en el departamento de Nariño, identificamos que el arte digital tenía una gran que tenía que ser una gran apuesta. Y ahí hicimos, en un proceso muy bonito que se llamó la Mingatic, donde participaron muchos actores de universidades, gente de la industria, artistas, comenzaron a decirnos, mire, muy chévere todo, muy chévere que ParqueSoft quiera colaborar en ese tema, pero nos hacen falta fierros, nos hace falta cosas, no tenemos computadores, no tenemos infraestructura tecnológica. Y ahí fue cuando hicimos el proyecto de ViveLab. Identificamos que hacían falta unos servidores, que hacían falta unas cámaras y afortunadamente logramos en el año 2012 estructurar un proyecto con la administración de su momento que nos permitió acceder a unas máquinas que hoy por hoy las ponemos a disposición de la ciudadanía, pese a que algunos sean contrarios a que se usen, pero sí con una clara intención, y es que los jóvenes aprovechen lo que se compró con los impuestos, que los jóvenes realicen emprendimiento a través de ese esfuerzo que hicimos en su momento con las administraciones pasadas para que tengan unos sitios fuertes, unos sitios únicos, unos sitios que ni siquiera ciudades similares a la ciudad de Pasto, como Popayán, como Armenia, poseen. En Pasto tenemos este centro de emprendimiento, más de 1.500 metros cuadrados dotados de unos laboratorios muy buenos, que yo me pregunto por qué en ocasiones no se pueden poner a disposición como nosotros quisiéramos. Y ahí uno un poco a la pregunta que nos hace una compañera, y es que si ParqueSoft brinda apoyo a los músicos. Y es que nosotros le brindamos apoyo es a la generación de esta nueva economía naranja, de estas industrias creativas, con proyectos que se enfoquen a cómo utilizar las nuevas tecnologías de la información como un detonante para sus propuestas. Por ejemplo, Vane, si tú tienes una propuesta que sea hacer algo distinto, disruptivo, innovador, de cómo ofrecer la música que tú produces en unos nuevos ambientes digitales, de hecho, de desarrollarlos de una forma distinta, pues te invitamos a que te acerques acá al parque infantil, al centro de emprendimiento y conversemos, charlemos, miremos esa oportunidad. Y algo muy importante que ya lo dijo John Timana en varias ocasiones y también lo dijo Luis, ¿cómo nos pegamos? Hoy por hoy, y en eso creo que todos estamos de acuerdo, la economía colaborativa, y de hecho es el estandarte de muchas cosas nuevas hoy por hoy, es una gran oportunidad. O sea, la economía colaborativa nos va a permitir a todos unirnos para que todo ese conocimiento, todas esas habilidades, pues se puedan fortalecer y generemos sinergias, cooperativismo, co-creación, bueno, un sinnúmero de palabras y de cosas que hoy en día están de moda, ¿sí? Y que antes las hacíamos sin necesidad de tanto nombre, pero que es importante que la gente lo haga. Mucha gente dice que perro no come perro, pero pastuso come pastuso. Entonces, la invitación es decirle a todos los productores, a todos los músicos, únanse y hagamos una gran, apoyemos iniciativas como Viva la Música y hagamos algo realmente que detone y que muestre todo ese talento que tenemos en nuestro territorio. Sobre lo que tú acabas de decir, Helbert, coméntanos, ¿de qué se trata la apuesta de la iniciativa Aldea Creativa, en la cual ParqueSoft Pasto también participó hace un año para ser proveedor de servicios? ¿En qué consiste y por qué debemos venir este viernes 6 de octubre para enterarnos sobre todo qué está pasando en el plano digital? Tenemos un encuentro de emprendedores culturales y digitales y el plus, la ganga, la ñapa, es saber sobre Aldea Creativa.
Bueno, yo estaba hablando bastante, no sé si quieran compartir los demás compañeros, pues la invitación es a que vengan en un momento en un momento académico que vamos a tener en las por la tarde, donde sin duda muchos de nuestros compañeros que estuvieron en el Centro de Creación Cultural Digital de Pasto, en el CREA, van a compartir su conocimiento y van a trabajar en ese tema de la economía colaborativa que estamos comentando en este momento, y van a expresar y mostrar esos tips y cómo ellos han podido dar el salto de no solamente ser artistas, sino utilizar las nuevas tecnologías de la información para hacer empresa. Entonces, yo creo que todos los que nos están escribiendo, que son músicos, que necesitan apoyo, yo creo que van a tener muchas pistas si vienen el día viernes, este viernes, desde las 3 de la tarde aquí en la Biblioteca Pública Carlos César Puyana, en el Parque Infantil, y escuchan esas nuevas ideas que están haciendo gente creativa utilizando las nuevas tecnologías de la información. Pero John Timana, tú que eres el dueño de la actividad, cuéntanos más. Bueno, un cordial saludo a Alex de la Cruz, compañero también de las artes. Ahora quiero compartirles también este evento del viernes 6 de, el viernes 6 de octubre a las 3 p.m. van a estar los creativos, las personas que han estado trabajando en el Centro Cultural CREA, y van a compartir la experiencia desde su ser qué hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos a nuestro compañero Giovanni con lo que sería arte y arte, ilustración digital más allá del Photoshop. Estarían compañeros como Alfredo Marcelli para hablar sobre cómo crear una película, un largometraje, haciendo producción. También compañeros como Oscar Jiménez, que van a hablar sobre desarrollo de videojuegos. También a David Revelo, sobre que nos va a hablar sobre mapping, sobre realidad aumentada, sobre modelado digital, sobre estas cosas. También vamos a tener a al compañero Tucci Ortiz, que también es docente y que también es productor y también está en este momento se encuentra en Bogotá gestionando unas labores para su largometraje, y nos va a compartir vía Skype cómo es este proceso de crear cine desde la frontera. También tenemos a un compañero que nos va a hablar sobre cine con celular. Entonces, todas estas temáticas que son en sumo interesantes van a tener la oportunidad todas las personas de los diferentes sectores culturales de conocerlas para potencializarlas desde sus visiones. Es decir, si yo soy músico, me encantaría que mi próximo videoclip tenga en realidad un formato Full HD en calidad cinematográfica, que cuente una historia que descreste, ¿sí? De igual manera, si yo soy escritor, si yo me dedico a la gastronomía, me encantaría ver nuevas apuestas que utilicen realidad aumentada y que utilicen ilustración y arte digital para generar nuevas propuestas. Estas cosas ustedes las van a conocer el viernes desde las 3 p.m. acá en el Centro de Emprendimiento Parques of Pasto. De igual manera, tenemos un evento en la noche en donde hacemos una invitación a los que son empresarios, emprendedores, a toda la población que puede generar una dinámica tanto de sostenibilidad comercial, de nuevas alianzas, para que conozcan los productos que se elaboraron durante este semestre y también conozcan qué oportunidades les ofrece la economía naranja, las industrias creativas y culturales, para fortalecer sus procesos desde sus visiones. Es decir, si yo soy un empresario que tengo una organización de muchos empleados que genera un gran capital y me gustaría conocer nuevas maneras de hacer marketing, de llegar a la gente, de establecer nuevas alianzas, nuevas comunicaciones con mis clientes, visítenos. Seguramente las apuestas que aquí se están ofreciendo le van a interesar. Como le dice John, es una gran invitación para que los productos, los servicios que se hagan en Nariño se consuman en Nariño, en las empresas, y sean una bandera de la apuesta creativa que tienen todos los artistas y, por supuesto, emprendedores culturales. Les recuerdo, el evento del viernes en la tarde es un evento gratuito. El único requisito es inscribirse en www.parquesofpasto.com, separar su cupo, vamos muy bien en registros, así que les sugerimos que lo hagan de una manera rápida y pasen la voz. Si conocen a empresarios, díganle, hey, viernes, Parquesoft, ¿dónde deben llamar si desean venir para que nos cuenten por qué quieren asistir? Al 318-889-6694. Giovanni, queremos ver tu obra. ¿Nos la compartes? Listo. Va a ser un pequeño abrebocas. Vale. Creo que ahora este evento. Danos un segundito que vamos a cubrir un tema técnico. Sebas me dice si ya tenemos plano hacia Giovanni. A ver. Ahí está.
Ahí voy. Eso. Nos acercamos a la liberas la cámara. Es una aplicación de realidad aumentada que no va a explicar qué hace, sino lo van a ver simplemente. Como ustedes se pueden dar cuenta, el arte, la tecnología, la innovación, en un solo escenario. Los esperamos este viernes 6 de octubre para que participen de todos los ideas, emprendimientos y demás que tenemos para todos ustedes. Antes de irnos, queremos hablarle a todas esas personas que nos han escrito, agradecerle, ahí voy, agradecerle a Fabio, a Marina, a Joana desde Ipiales. A Natalia. Natalia, ¿dónde te encuentras? Creemos que está en Argentina o en Bogotá. Ella fue una chica muy pilosa que realizó la práctica aquí en Parque Sopasto y está profundizando sus conocimientos, especializándose. Un saludo a Joana, a Diana Martínez, a Iván Restrepo, a Moralito Mijito, a Henry Mora, que nos habla de Cali, Alex de la Cruz, que le envió un saludo muy especial, a John Timaná, que le dice, un saludo amigo John Timaná, acá nuestro video clip feedback y esperando desarrollo el segundo, ya que este se ha convertido en una acogida nacional e internacional. ¿Qué podemos hacer? Saludamos a Freddy Muñoz, a José Daniel Salazar López. Sí, ahí voy. Y Freddy Muñoz nos pregunta, Helber, ¿sabes algo sobre Andes Photo Fest? Bueno, yo primero saludarte, Freddy, muy chévere que estés conectado y estemos compartiendo el día de hoy este tema que tiene que ver mucho con tu carrera y que tiene que ver mucho con lo que ustedes están haciendo. El tema de la fotografía también se convierte en una gran apuesta de la economía naranja. Y en Pasto sí que tenemos, bueno, y en Nariño tenemos muchos fotógrafos y gente con un, no sé si decirlo, con un lente único, para poder captar las mejores imágenes que demuestran sentimiento, que hacen sentir nuestro corazón. Y claro, hoy por hoy tenemos a muchos colectivos aquí en el departamento de Nariño de fotógrafos que están trabajando de una manera colaborativa. Y eso es lo que hacíamos la invitación, lo que decía John Timaná, únanse. Si nosotros tomamos el ejemplo que está haciendo la gente de los colectivos fotográficos o de otros sectores económicos, o más bien de otros sectores culturales, pues van a poder encontrar el volverse fuertes. Cuando uno tiene otras personas, cuando uno tiene unos aliados, cuando están juntos, son más fuertes. Y ese encuentro que creo que va a ser en las próximas fechas, si no estoy mal, es el próximo mes, es este mes, pues es una de las grandes demostraciones de que podemos convocar a nivel nacional también a gente experta en el tema de la fotografía y son eventos que se hacen aquí en nuestro municipio. Yo creo que John Timaná también quiere compartir algo sobre ese tema. Entonces, John. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. También en el ejercicio de hacer esto de compartir cosas, les extiendo y también un cordial saludo a Luis Ponce, quien es el coordinador y también quien le ha apostado. Sabemos en realidad lo que es y el coraje que requiere sacar un emprendimiento adelante. Entonces, un cordial saludo a Luis Ponce, a toda su iniciativa y también a todos sus compañeros, a Miguel y a todos los que hacen parte del colectivo fotográfico. Recuerden, más información sobre este evento también la pueden encontrar en su fanpage, Andean Photo Fest, inicia este mes, tiene conferencistas internacionales que van a dictar unos talleres impresionantes, unos workshops también, y por supuesto van a tener unas conferencias. El precio es bastante asequible, creo que son entre 100 y 120 mil pesos por todo el evento, todo el acceso, así que cordialmente invitados. El sector fotográfico, como lo dice Helber, también es muy fuerte aquí, también están organizados,
y por supuesto también hace parte de la economía naranja, de las industrias creativas y culturales, y es más, vamos a fomentarlo, yo estaré participando también de esas conferencias, estupendo participar, y también hacemos una invitación a que más eventos ocurran, más iniciativas se puedan dar, y por supuesto desde acá continuaremos creando nuevas iniciativas, nuevas apuestas, propuestas y proyectos para hacerlos con y para la gente. Bueno, compañeros, ¿y ustedes por qué le sacarían el jugo a la naranja? Porque me encanta el ácido y me encanta esa sensación. Bueno, yo le sacaría el jugo porque en Nariño hay mucho potencial y creo que hay que probarlo tanto nacional e internacionalmente. Bueno, pues más que todo porque me gusta, siempre lo digo en las mentorías que doy a los emprendedores, generar valor hacia los clientes y generar nuevas experiencias, creo que es lo más importante cuando ofrecemos un servicio, y creo que la cultura, el sector cultural, más bien las industrias culturales, con esta economía naranja nos brindan una oportunidad muy propicia para poder generar este tipo de servicios con un valor agregado muy alto. Y creo que de esta manera, pues nosotros como región, si sabemos asociarnos y trabajamos en conjunto, podemos empezar a generar un crecimiento muy competitivo. Yo exprimiría la naranja porque hace dos semanas tuvimos el evento Colombia 4.0. En ese evento, el ministro David Luna comentaba y tuvo una exposición que incluso está en el canal de YouTube del Ministerio TIC. Hoy por hoy, el marketing digital está trazando unas oportunidades gigantes para todos los creativos. La invitación que les hacemos a todos es unámonos, vengan acá al Centro de Emprendimiento, hagamos cosas juntos, participen de la convocatoria de Aldea. Hoy por hoy, Impulsa Colombia tiene una convocatoria específica para el sector cultural. Participen, les van a dar recursos en servicios, unos de esos servicios puede ser, por ejemplo, que su emprendimiento tenga el apoyo de Parquesoft, y obviamente estoy seguro que si nos movemos en ese tema del marketing digital, nos movemos en la nueva economía naranja y desarrollamos acciones que fortalezcan este sector aquí en nuestro departamento de Nariño, nos van a llegar muy buenas propuestas, como propuestas que tuvimos antes y que lastimosamente no pudimos recibir, que eran hacer animaciones donde se necesitaban más de 60 animadores 3D, que obviamente no teníamos en su momento, pero que estoy seguro que va a llegar el momento para los nariñenses donde podamos utilizar toda esta infraestructura, no solamente física, sino también tecnológica. Y la principal, el talento humano, toda esa cantidad de gente maravillosa, de artistas que están haciendo culturas que están haciendo cultura desde otros aspectos, pero que estoy seguro que si nos pegamos, nos unimos, vamos a conseguir todas esas cosas bonitas que incluso lo hemos hecho desde Parquesoft en una industria también que es la del software, pero que estoy seguro que todos podríamos unirnos y hacer algo, un detonante muy bueno para nuestro territorio. Y Giovanni, ¿por qué le sacarías el jugo a la naranja? Porque tiene vitamina C. Mentira. Porque yo creo que este momento en la historia es el mejor momento para ser un artista. O sea, los artistas creo que han tenido que sufrirla duro, pero ahora yo creo que es el mejor momento, o sea, toda la gente nos va a tirar dinero así para que hagamos cosas, de verdad que sí. Muchas gracias, Giovanni. Bueno, reiterarles a ustedes la invitación, nos vemos este viernes aquí en el corazón de los niños en Parquesoft Pasto a las 3 de la tarde, muy puntuales, inscríbanse en www.parquesoftpasto.com. En la noche nos vemos empresarios, nos vemos emprendedores, y también tenemos algo más que contarles. Sí, la propuesta de Aldea, como lo dice Helbert, en la fanpage de Parquesoft Pasto estaremos posteando la convocatoria, informándolos para que participen de esta convocatoria, se unan a la industria y por supuesto saquen los mejores resultados. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche y nos despedimos de todos ustedes. ¡Hasta pronto! ¿Listo? ¿Terminamos? ¿Por qué la cultura no vale nada? Existen aquellas cosas que sabemos que conocemos. Existen aquellas cosas que sabemos que desconocemos. Y existe aquello que no sabemos que desconocemos.
Algo que mucha gente no sabe, que desconoce, es la capacidad de los músicos, los actores, los diseñadores, los arquitectos, los cantantes y en general de los creadores de ideas para generar riqueza y empleos. El 6.1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Si este número correspondiera a un país, sería la cuarta economía más grande del mundo, reportando 4.3 billones de dólares. 20% más grande que la economía de Alemania o 2.5 veces el gasto militar mundial. Sería la novena potencia comercial del planeta, exportando bienes y servicios por más de 646 mil millones de dólares, creciendo el 134% entre los años 2002 y 2011, duplicando las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Contaría con la cuarta fuerza laboral global, pues emplearía más de 144 millones de personas, casi la misma cantidad de puestos de trabajo en todo Estados Unidos. A este motor de desarrollo, basado en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad, lo llamamos la economía naranja. Creemos que en ella hay una oportunidad infinita para crear los empleos dignos y el desarrollo sostenible necesarios para 107 millones de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. En el siglo XIX dejamos pasar la revolución industrial y durante el siglo XX nos quedamos atrás en la revolución tecnológica. Hoy podemos darles a nuestros jóvenes la oportunidad de liderar la revolución digital. La cultura de Latinoamérica y el Caribe vale mucho. Aprovechémosla. ¿Quieres saber cuánto vale la economía naranja de tu país? Descárgala y pasa la voz.